Perdón, queridos amigos, amigues, amigas, camaradas, camaradas. Ay, no, estaba viendo lo del foro de la libertad de expresión y demás allá en Guanatos, en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Qué cosa más aburrida, qué cosa más tremendamente aburrida. Es decir, es increíble que no pueden generar algo divertido, interesante, ¿no? Quieren hacer polémicas. Y no le sale, pues no le sale porque dicen lo mismo todos y todos se replican lo mismo y todos se aplauden entre sí. Y es un foro, la verdad, bastante, bastante chafa, de veras. Antes era divertido, ¿no? Como cuando Vargas Llosa, pues era un joven impetuoso de 85 años y llegó a México a decir, bueno, en plena época del Precámbrico temprano, en pleno, ahí en los viejos tiempos de Salinas y de Zedillo, cuando vale la pena hacer la de jamón y decir, no, México es la dictadura perfecta. Pues, entonces sí, se conmovió la humanidad y tuvo que salir corriendo por patas y porque Octavio Paz y Krause lo perseguían con unas hachas, lo querían incendiar por andar diciendo esas cosas. Sí, claro, pues bueno, el foro lo había financiado pues el gobierno mexicano, como debe de ser, como se han hecho siempre con este tipo de instituciones, ¿no? Siempre, pues ahí se apoquina el dinero de la gente. Y bueno, fue divertido mientras duró y fue cotorro y todo. Y pues es una polémica que ahí se quedó y, bueno, yo pensé que le iban a aplicar el 33 al gran Vargas Llosa y no, salió huyendo por patas. Luego se convirtió en quién sabe qué cosa rara, ultraderechosa. Yo a veces no sé diferenciar entre él y Santi Abascal de Vox. Sí, no, no, es difícil saberlo, es difícil saberlo. De hecho, a mí me preocupa mucho, pues toda esta onda del comunismo por aquí, comunismo por allá, y los van, bueno, deben tener pesadillas con, ¿qué les digo? Con Fidel Castro y con los hermanos Castro, bueno, hasta con Benito Castro. Sí, con Alberto Castro debe tener pesadillas, porque para todo, no, ya viene comunismo, viene para acá, aguas, aguas. O sea, y ya, pues la verdad, muy difícilmente, salvo pues Lili Téllez, muy poca gente ya se asusta con la onda del comunismo. Sobre todo porque pues, ya como que hemos aprendido que pues este sistema pues se aplicó 10 minutos en algunos lugares, no funcionó. E incluso, bueno, la idea del socialismo en la Unión Soviética pues no funcionó del todo bien, ¿no? Pues, tanto que se derrumbó. Y en Cuba pues, se han hecho los esfuerzos, pero no se ha logrado bien a bien, pues porque pues, no hay manera, ¿no? Los dejan. El capitalismo salvaje es muy salvaje, es más salvaje que nunca. Es, bueno, salvajemente grupero. Entonces, pues no deja que esas cosas avancen, ¿no? Pone todos los diques, todas las barreras para que esto no prospere. ¿Y sabe por qué? Extraña razón. O sea, hagan de cuenta que siguen viviendo en el macartismo más absoluto, cincuentero, sesentero, setentero, de veras. Es una cosa muy, muy interesante en términos de que, digamos, ya, esto ya está pasado de moda. O sea, ya ni vintage es, ya. Eso es lo que no, lo que sí persiste, por supuesto, es el asunto de que, pues sí, se ha generado algo de pobreza, desigualdad y explotación y canalla en el mundo gracias al capitalismo salvaje, pero nada más. Pues la onda neoliberal pues no ha conseguido, no, más bien nada más que no conseguirá, es que pues no se ha esforzado en cumplir su promesa de generar riqueza allá arriba y luego derramarla hacia abajo. Aquí estamos esperando que caiga algo, a que caiga algo y no, nomás no cae. Entonces el tema de este foro allá en Guadalajara, bueno, pues está bien que se organicen estas cosas, pues si eso les divierte, les entretiene a los que participan y para visitar a los cuates, para decir, ah, verdad, verdad que el comunismo ya es terrible, es miserable, canalla, verdad que sí. Sí, cómo no, mi güero Castañeda, tienes toda la razón. Oye, pero no es lo mismo que dijiste hace 80 años. Pues sí, pero lo repetiré las veces que sean necesarias. Y claro, lo que extrañan es el viejo prianismo, el viejo prianato. Pues sí, pues yo también lo extrañaría si hubiera vivido como Pachá, como ellos lo hicieron, ¿no? Pues yo digo, me parece normal, pero pues no, no le cayó a la demás gente, pues solamente se repartió unos cuantos, ¿no? Y están, pues ahí está Aguilar Camín y Krause defendiendo ese asunto, pues ya, francamente, muy chafa.
Muy chafa. Bueno, ni Angela Merkel lo hace. Bueno, ni Donald Trump defiende el capitalismo como ellos lo hacen. Pues porque no es para tanto, no es para tanto, ¿no? Porque se entiende que pues hay que desarrollar otras cosas. Otras cosas. Está bien acumular riqueza, pero pues no sean gachos. Hay que salpicar. Y eso se les ha olvidado. Se les ha olvidado vil y gachamente. Entonces quieren puro give me, denme, denme. Yo no quiero pagar impuestos. Quiero que todo me salga gratis. Quiero que mis inversiones que se quintupliquen en 2 minutos. Y así, pues ya esas cosas ya no están funcionando de esa manera. Ya no. Tristemente. Y pues están en esa onda, pero lo hacen ya de una manera triste y aburrida, sin gracia, enarbolando argumentos de pésimo y reggaetonero gusto. Sí, muy chafas. Y pues te dos veces y empiezas así, otra vez a decir eso, otra vez van a decir esas cosas que ya dijeron hace 10 minutos y que repiten en sus programas de radio, en sus programas de televisión, en sus plataformas, multiplataformas, y todo lo demás lo van a seguir haciendo otra vez, pues. Sí, que alguien les diga. Que alguien les diga que si van a seguir haciendo lo mismo, por lo menos le den la vuelta. Le den la vuelta. Y, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que es una institución noble, a pesar de que el señor Padille la tiene. Pues ya no es secuestro express, ya es una cosa. Es otro nivel de. De apañarse a una institución, pues él quiere ser, o ya es prácticamente el Porfirio Díaz de la Universidad de Guadalajara. Entonces organiza este show de sectarios para sectarios, porque dicen, nada más vamos a invitar a los que nos, a que piensen como nosotros, no vas a invitar a gente que nos haga ruido. Y pues ahí se les coló Julio Astillero y les dijo, oigan, no se manchen, o sea, todos piensan igual, ahí dicen lo mismo, además. Solamente hay 2 mujeres o 3, o sea, no puede ser. Y sí, pues es una onda así como esas reuniones mediáticas donde puros hombres tratan de dilucidar qué hay que hacer con las mujeres y su capacidad reproductiva. Sí, claro, de una mujer invitan. Aquí igual, aquí no hay pues ninguna voz que pudiera cambiar las cosas. Que es lo mismo que se repite en esos medios de comunicación a los que representan. ¿No? O sea, todos piensan igual, todos son anti-AMLO, todos son anti-4T, todos son anti-4 Transformation. Que está bien tener esa posición, pero es la única, de veras. Y luego invitan a Mario Vargas Llosa, que es como el Yoda del anticomunismo, en un mundo de atos donde ya nadie le importa el anticomunismo más que a él, ¿no? Ya, esas ondas de veras son para hillbillies, son para rednecks, son para pues, la gente que fue a tomar el Capitolio apoyando a Donald Trump. Pero nada más, o sea, ya, no me imagino, bueno, claro, salvo Santi Abascal y los de Vox, que siguen viviendo, pues, un bonito espectáculo de medieval, o más antiguo y más lleno de cosas polvorientas y sin. Y así gasosas y así. Sí, una cosa muy gacha. Pero bueno, el asunto es que estos muchachos hacen su show de sectarios para sectarios. Y buscando la manera de señalar hacia la dictadura, hacia el sátrapa de Macuspana y hacia el comunismo, repiten las fórmulas de el viejo socialismo realmente existente. Sí, entonces cualquiera diría que esa reunión en Guadalajara es más o menos algo muy parecido a una reunión del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, o del Partido Comunista Chino, o del Partido Comunista Cubano, si lo quieren llevar así. Sí, no hay una voz disidente, no hay quien diga, oigan, eso no es verdad. Y luego hablando de un tema como la libertad de expresión, que francamente, pues es un absurdo organizar un evento para decir, ese maldito gobierno no nos deja hablar, no nos deja decir, no nos deja mentarle a su madre, por eso chingue su madre tal y tal, y así. Y dices, o sea, no hay libertad de expresión, y ya les cayó la Julia, ya los metieron al tambo, ya los llevaron a Tlaxcuaque, ya les quitaron sus changarros, ya los dieron una calentadita.
No. ¿Cómo? Pues ¿qué clase de dictadura es esa donde el dictador deja, permite, alienta que la gente diga lo que tengan que decir? Aunque sea como el subjefe Diego, echando humo por los ojos y babas por las orejas. Sí, o sea, es muy raro organizar esto, un tema así. Sobre todo, además, lo único verdaderamente chistoso de esta reunión es que sea en la Universidad de Guadalajara, donde se sienten de, bueno, que les hechos a mano, donde el señor Pandilla, como le dicen, y su banda, que es, pues ahí está el Güero Castañuelas y toda esa gente, que ya de plano huelen bien gachos. O sea, hasta acá huele a viejo, sí, ya huele muy gacho. Entonces, el tema es que lo organizan en la Universidad de Guadalajara, que es acusada, ni más ni menos, que por el gober precioso de la entidad jalisciense, el mismísimo Il Duce Enrique Alfaro, a quien no vamos a acusar ni demócrata ni de nada por el estilo, ¿no? Los acusa de sectarios. O sea, ¿cómo estará la cosa para que el señor Gober Precioso los acuse al señor Pandilla y sus amigos de sectarios? Porque no lo han dejado entregar las cosas, no lo invitaron, ya se están peleando, no se peleen. O sea, y esa es la ultraderecha más intelectual. Entonces, sí, no sean malos. La próxima vez, amigo, señor, licenciado, don Vargas Llosa, pues ya, ¿no? Cuida a sus nietos, dedíquese a otra cosa. No deje que su hijo, don Alvarito, lo siga ahí nada más padroteando, llevándolo por el mundo a decir lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Yo por eso creo que esa reunión en Guadalajara debe llamarse el nuevo manual del... El nuevo manual del... Del perfecto idiota derechairo latinoamericano. Sí, porque ya de plano están bien babosos. Y dicen puras babosadas. Y repiten lugares comunes. Y es una chorrada, se diría, en otros lugares. Así que... goodbye. No, ya no nos aburren más, Dios mío. Bueno, si usted tiene algo así como una especie de incapacidad para dormir, del insomnio, póngalo, y es más rápido, más eficiente que el canal del Congreso. Bueno, el canal del Congreso hay más emoción, como por ejemplo cuando pues Margarita Zavala, la reina de la cucucumbia, Margarita, la reina de la cucucumbia ultraderechosa, habla. O sea, bueno, le llueve y le recuerdan y le dicen, y como siempre le recuerdan, pues el caso terrible, la tragedia de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Yo digo, si yo fuera Margarita, diría, oigan, ya estuvo, ¿no? Ya, como diría el licenciado Peña, supérenlo. Pero como no lo superan, yo lo que haría, si fuera Margarita, que no lo soy, porque no solo me falta un rebozo o varios, me faltan también un grupo de apoyo de fotocopias y un maridito que nada más me desprestigie como Calderón. ¿Qué manera de desprestigiarla? Yo le he dicho varias veces a Margarita, en distintas ocasiones, que ya lo deje, que se lo haga a un lado, nada más le hace moscas, nada más lo desprestigia, nada más, o sea, y todavía se atreve a hacer sus alocuciones en el Congreso, hablando bien de Calderón y su sexenio, pues se salieron por patas también, salieron corriendo. ¿Por qué? Pues porque los echaron por malos, por chafas, por su narcoguerra, por su García Luna Productions, por su estafa de luz, por... pues por la guardería ABC, por todas sus tracalerías, por las cárceles que hizo nada más para el sector privado y para que se echara de lana. Y pues ahí la atención, bueno, es como si fuera, ¿qué les digo? El centro Betty Ford, y no tiene nada de Betty Ford. Así que muchas cosas, y los echaron, y aún así habla bien de Calderón. No, Margarita, muy mal hecho. Pero bueno, como quiera que sea, para quitarse todos esos problemas, que yo creo que ya debe estar harta Margarita, sería bueno que dijera, ¿saben qué, señores?
vámonos a la guardería ABC, vamos a Hermosillo, y vas y con tu lana, no con la de no con la de la gente, con tu lana, que tienes un chorro de lana ahí escondida abajo del colchón, Margarita, decir, becas para todos los niños, mejor vas y mejores atenciones médicas y de rehabilitación para las víctimas de esta terrible situación. Oiga, pero ya se tardó. Bueno, pasaron más de 1000 años, muchos más, pero nunca es demasiado tarde. Y sobre todo, pues buscar la manera desde su alto puesto como diputable, meter en el tambo a su parentela, a su prima, que era la que tenía ese negocio de las guarderías subrogadas, entre ellas la de la guardería ABC, a la que gozó de toda impunidad presidencial durante los hechos terribles que desembocaron en la muerte y terribles experiencias para estos niños y sus familias. Entonces ya es momento, podría ser, oigan, y ya sí a lo mejor más o menos ganaría algo de rating. No el suficiente, pero algo. Y por lo menos su karma se vería un poquito menos afectado. Sí, porque de por sí a Margarita no, siempre la abuchea, nadie la quiere, ni sus fotocopias, y siempre, pues dice todo mal, no tiene dicción, no han podido llevarle un curso, de veras, no hay manera, llévele un curso, de veras, aunque sea un instituto patrulla, algo, es increíble que la libre de ultraderecha donde estudió, no le dijeran cómo echarse unos rollos, con orden, con un poco de civilidad, sentido común y buen gusto. Bueno, es la libre de ultraderecha. Hay de clases Lozano. Imagínense nada más. Qué bonita escuela. Qué bonita es. Pero bueno, pasemos a otros temas más divertidos. Ay, me da esta risa. Gloria Trevi, Inés Gómez Punk. Y muchos de la farándula, ¿no? De la farándula están pasando. Pues le están pasando mal porque pues ya se han descubierto varios negocios chuecos entre el de Chuequilandia, porque pues se juntan con personajes que dicen que son empresarios. Ya cuando una artistuela dice, ¿y quién es tu novio? Ah, mi novio es un empresario, ya debes de sospechar. O la mayoría, o son padrotes, como ha pasado muchas veces, lo hemos visto, que son padrotillos, les gusta la padrotería intensiva, o son auténticos vivalazos. Ahí está Juan Collado y la señora Carrillo. Bueno, pobre señora Carrillo, tiene que ir cada semana a llevarle al marido sus caracoles de lopio de cochón. No está mal. Mientras a los demás presos les llevan sus comidas de las tortas de Doña Pelos, de una comida corrida y eso. No, acá le llevan su buena dotación de caracoles y de, pues, con foie gras y todas esas cosas. Son las maravillas que debe extrañar el señor. ¿Por qué? Pues porque pues se daba bien la vida loca. Era nada más y nada menos que el abogado de Peña, amigo del subjefe Diego, cuaternario, bueno, de cuántos más. Acuérdense sus fiestas. La gente que está en sus fiestas, una por una va desapareciendo porque o está perseguida o ya fue apañada. Ahí de ahí creo que nada más falta Peña y el subjefe Diego, que ya le llegará su Waterloo. Ya es hora, sería divertido verlo ahí, aunque sea 10 minutos en el tam. Sería divertido. Divertido, ya está bien, no es que se le desea a nadie. No, para nada. Es un hombre reuto, que si fuera sido el euto para prefeuto, ¿qué hubiera dicho? A Ceuto, como el discurso de Pedro Infante en La Oveja Negra. Pero bueno, entonces todos esos personajes de la farándula, pues la están pasando mal porque cada vez están más cayendo más y más. Bueno, Sergio Mayer, que al ritmo del de me sube la boleta, se me sube y me baja, pues ya se reveló un video donde anda diciendo, no, yo nada más ando ayudando a la gente, nada más para quedar bien y ganarme algún billete y un poco de prestigio y que me apoyen en ciertas causas y me llevo a algo. Sergio Mayer, pues sí, es un personaje que se fue metiendo, llegó a su curul y afortunadamente ya le echaron a patadas de su curul, donde pues no hizo prácticamente más que puros osos tenebrosos, osos polares tenebrosos y horrorosos. Y ahorita se ha señalado, pues eso, por tráfico de influencias y por andar diciendo que él
Él realmente no es un humanista. Él nada más es un oportunista buscando la manera de andar de queda bien, nada más de la trompa para abajo, para adentro, para un lado y para el otro. Entonces, todos estos procesos, pero es interesante toda esta vida que hemos visto, esta vida política, donde la farándula se junta con la política y los empresarios, y el empresariado. Porque esta parte de la farándula no es que sean grandes genios, sino simplemente son, así los han tratado, como objetos de ornato, como adornos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor le queda a un político, como le pongo mi licenciado Peña, tener ahí, junto a él, pues a una conocida artistilla, ¿no? Guapetona y siniestra como la gaviota, y ambiciosa como la gaviota. Lo mismo le ocurrió, bueno, a Don Jolopo con Sasha Montenegro. La diferencia es que Sasha, en nombre del pueblo mexicano, le dio sus cachetadones guajoloteros a Don Jolopo. Lo que no hizo la justicia, lo hizo Sasha. Y solo por eso merece todos nuestros respetos, nuestro cariño. Y no solo porque, gracias a sus películas, varias generaciones nos hemos forjado en lo que viene siendo la educación sentimental. Ah, mi Sasha. Entonces, está también, por ejemplo, el caso de Maximino Ávila Camacho, que era un miserable, un viejo cochino, siniestro, hermano del presidente, que mataba, violaba, era, bueno, es decir, el malo de Malolandia auténtico, que quería el poder y por el poder, bueno, perseguía a las artistas, iba, las perseguía, porque él tenía, se sentía con el derecho, ¿no?, por ser Maximino Ávila Camacho, de apañar todo lo que fuera. Si algo le gustaba, sobre todo mujeres del espectáculo, pues ahí se aventaba. Y las amenazaba y las perseguía, y era una pesadilla, una auténtica pesadilla para estas mujeres. O el, bueno, ¿qué les digo? El caso de Gustavo Díaz Ordaz con la mismísima Irma Serrano, la tigresa. Ahí en sus famosos libros, sin pelos en la lengua, ¿no? Cuenta pues su relación con Díaz Ordaz, que también, de alguna manera, pues con su ánimo bravío y sus desplantes y todo lo que hacía la distinguida tigresa, pues le hizo ver su suerte al señor don represor, admirado por el PAN, por el PRI, por los chuchos. Es su, ¿qué les digo? Es su visión idílica de lo que viene siendo un gobernante. Y bueno, y también le hizo que la pasara mal, y eso también, o sea, hay que agradecérselo a la tigresa. Tristemente, al final cayó en manos de un Vivales, pero en su momento los traía así, en friega. Bueno, incluso siendo ya, estando en el Congreso, estando en la Cámara, la tigresa puso a parir chayotes, ni más ni menos que a Porfirio Muñoz Ledo, cosa que no era nada sencilla. Ah, bueno, cuando no era tan gaga, de veras, cómo es triste lo que ha terminado Don Porfis. Ay, Don Porfis, Dios mío, de alcahuete del PAN, del Priancho. ¡Qué vergüenza! Por eso yo sigo admirando con todo y todo a la tigresa. La tigresa, bueno, no dejaba piedra sobre piedra. Entonces, solo por eso vale la pena. Y bueno, toda esta relación entre la farándula y los políticos, es para hacer grandes telenovelas que atraigan a los votantes, al público, en el caso pues el de la gaviota y Peña, todas estas historias donde se busca esta relación, porque las grandes empresas, como ya lo vimos con Televisa y demás, pues les interesa mucho que haya esta relación, pues para ganar espacios, para ganar lugares, para ganar pues algún billete, un billete extra que no está nada mal, ¿no? Pues ahí vemos varios casos, y empresarios también, y incluso la propia Galilea Montijo está también siendo investigada, como varios más, y la Galilea, hablando de su amiga Gómez Pong, dice, ay, pues nada, fueron 3,000,000,000, hombre, cualquiera tiene un error de esos. Pues sí, ay, ¿a ustedes no les gustaría tener un error de 3,000,000,000 pesos y luego irte y cometer la burrada, el mal gusto, híjole, de comprarte la casa de Cher? No, 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 no,
mejor te compras la casa de Juanga. Te compras la casa de quien te gusta, de Elvis Presley. Te compras la casa, pero del Cher. De Cher, digo, vale la pena. Es una figura mítica y venerable, pero su casa. Ay, de veras, lo que es ser nuevo rico. Nuevo rico, de plano. Ay, de veras. Lo que la natura no da, las tranzas no prestan. Bueno, pasemos a otros asuntos también que tienen que ver pues con otras cosas. ¿Qué les parece? Una vez más, Lili Téllez, que en una más de sus aventuras, sentando precedentes, pues igual, vuelve a armar espectáculos, shows, ¿no? Melodramas rancheros ultraderechosos, pues sí, muy, muy lamentables, muy telenoveleros, pero que sí agitan las aguas, pero sobre todo para burlarse de ella. ¿Cuánta gente? Muy pocas personas, pues gente que, pues carente, muy carente de sinapsis y neuronas y demás, pues la apoyan, pero en general sus escándalos, ¿no? Y más cada vez suben más de... La Guardia Nacional son un montón de gente floja que no hace nada, son muy caras, son de decanes caras del gobierno. Hazme favor, por favor. Ojalá le hubiera dicho eso a don a su compadre, a García Luna Productions, cuando utilizó, no como adorno, sino para sus triquiñuelas con el crimen organizado, ¿no? A todo el aparato de seguridad mexicanos. Sí, en los tiempos de Calderón, ya se les olvida, claro, se les olvida. Pero ahí estaban. Y cuando dijeron algo, al contrario, no, estos son maravillosos y geniales. Ya cuando le convino a Lili Téllez, ya mal habló de Calderón, pasado el momento. Y luego otra vez, ahora ya vuelve a hablar bien. Y así es. Por eso, pues a ella, pues Lady Chimultrufia le andan diciendo. Que me parece mal por la Chimultrufia. La Chimultrufia es un personaje que merece todo nuestro respeto y que no está bien que la confundan con un ser, pues que pues lo único que busca es la atención. El problema es el déficit de atención, pues falta de terapias, de apoyo emocional, ¿no? Y pues sí, cariño, apapacho, ¿por qué no la apapachan? Nada más la sacan a pasear para que haga escándalo, pero nadie va y le dice, oiga, hermana, vente acá, mírate, que sí te queremos, todo. Pero no, nada más, no. Y luego se le ocurren cosas como regalarle a la Secretaría de Seguridad, a doña Rosa Isela, un libro que se ve, pero que a leguas que no ha leído, El Padrino. Si lo hubiera leído, no haría las cosas que está haciendo. Ese libro, y además de contar la historia de la familia Corleone, tiene muchas cosas que se pueden entender para tener, retener, reproducir, jugar, acercarse al poder. Y lo que ella hace, lo reprobaría don Vito, ¿no? Don Michael, pero así. Dice, ah, ¿Qué estás haciendo? Entonces se ve que no ha leído. Entonces, ¿por qué regala libros que no ha leído? Y luego Margarita Zavala la quiere imitar. No, aléjate, Margarita, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, aléjate de eso. De por sí no tienes rating. Imagínate nada más ahí tratando de imitar a Lili Téllez. Bueno, mejor si vas a imitar a alguien, imita al chiquilicuadri, que ahora anda diciendo nada más, qué muchacho tan cotorro, que las becas a los jóvenes son nada más cuestiones para utilizar de la cuarta transformation, para utilizarlas y apañar a los jóvenes y no sé qué, cuando, bueno, cualquiera de nosotros, en su momento, si el gobierno te hubiera ofrecido una lana para lo que fuera, para que te la gastases en lo que quisieras, oigan, creo que a muchos les hubiera cambiado la vida. O les hubiera dado la oportunidad de vivir cosas que no pudieron vivir porque no se las podían pagar. Porque no eran niños bien y niñas bien, ni niñas bien. No. Entonces, ¿qué tal te hubieran caído una hora para irte a cotorrear, salir un día con tus cuates? O, ¿qué te importa? Echarte unas caguamas,
irte de viaje, comprar libros, ¿no? Tomar un curso, muchas cosas que se hubieran podido hacer y que se hacen ahora, ¿no? Yo conozco muchos jóvenes, muchos chicos que esos recursos les caen, pero de veras de una manera espectacular, les apoyan, les ayudan. No necesariamente tienes que ir, usar esos recursos para estudiar, que es una parte de la vida es fundamental, pero también es fundamental tener experimentos, vivirla, ¿no? Y mientras no te den una beca super jugosa del CONACYT, pues eso es la nuestra, pero espléndida, maravillosa. En este caso hablemos de CONACYT, ese melodrama ranchero, que sí es interesante, ¿no? Vargas Llosa, este es interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los científicos que los vemos, el señor Lascano y varios más ahí, van de lado a lado llorando por los recursos que le tocaban. Pues claro que yo haría lo mismo. Por supuesto, muchos científicos e investigadores pues tienen años con esas becas, con resultados, la verdad, bastante, bastante elementales. Bastante. Y no han ofrecido, y vemos, ahí están los números, se lo han gastado. Ese CONACYT del prianista utilizó muchos los recursos para viajar, cotorrear, ¿no? No para realizar sesudos investigaciones científicas que llevaran a México a otros niveles. Se ha criticado mucho y por años a los gobiernos por no invertir en ciencia, pero para esto, para que se fueran de viaje, nada más de gastos de representación, bueno, pues ¿dónde trabajan? ¿No? Y yo, digo, me ha tocado conocer a varios de estos personajes que pues llevan vidas de pachá, o sea, vidas que ya quisiera Inés Gómez Punk, ya quisiera Gloria Trevi, ¿no? Al ritmo de sus espléndidas canciones, que iba a traer el pelo suelto, traían la cartera suelta y órale, va, gástele, ¿no? Y ahora, pues por supuesto, se quejan, sobre todo porque hay una investigación. Ojalá que la investigación sea correcta y bien hecha por la fiscalía, que no sea pues sí una más de Gertz Manero, que luego pues es demasiado, ¿no? Su onda tortuguística sí está muy 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 triste, pero él hay una investigación, dicen, bueno, sí se robaron una lana, es una, pues así que no le pide nada a la estafa maestra, a lo mejor Chayito Robles los asesoró. Sí, y muchos les daban, como en muchas becas que hemos visto a lo largo de la vida, que han sido para pues para apañar grupos. Ahí está el Conaculta, el Fonca y eso. Muchas de esas becas siempre se las daban a los mismos, a los parientes de los mismos, a los cuñados de los mismos y a los mismos de los mismos de los mismos, ¿no? Y ahí se las repartían. Claro, hay cosas padres que se han realizado y que se lograron, novelas, cuentos, creaciones, por supuesto, pero muchas cosas que estaban ahí, producto de becas, eran absolutamente chafas. Absolutamente chafas. Que les digo, un altísimo porcentaje de las novelas, cuentas que se hay, que se hicieron a través de una beca, son horribles, malos, malos, pero malos, ¿no? O sea, no, o sea, cómo lograron la beca, quién sabe, y así muchos. Entonces, ya que se renueven y que les den a otras personas, pues, está perfecto, perfecto. Y por supuesto, pues claro, chilla porque dice, no, nosotros somos los que tenemos la verdad cultural en México. Pues no, la neta no, y hay muchos más mexicanos que pueden hacer muchas otras cosas distintas, nuevas propuestas, y es lo que ha ocurrido ahora con esas becas del Fonca. Otras personas lo tienen con otros proyectos, con otras ideas, ¿no? Habrá algún colado, sin duda, no lo dudo. Pero cosas distintas, nuevas. Igual que en el CONACYT, ya, bueno, son como de la BOA, ¿no? Los de la BOA, pero de la ciencia. Que ahí están enquistados y tienen todo, ¿no? Tienen la del CONACYT, tienen la del SNI, tienen tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. O sea, y pues bueno, no. Ahora sí que sus recibos y honorarios, no manchen, van al infinito y más allá. Entonces, sí, me parece muy triste que ya tuvieron muchos años haciendo eso. Muchos, muchos años viviendo a costillas del erario. Ya estuvo, ¿no? Ya póngase a trabajar, yo diría. Porque más el tipo de gente que está en contra de la Cuarta Transformation, entonces, y que son amantes del capitalismo salvaje, bueno,
igual que la gente de Nexos, de Letras Libres y demás, dejen de vivir, ¿no?, en nombre de su fe financiera y política, ideológica, ¿no? Vivan de su trabajo. No, no necesitan, no, si son muy duchos y todo, pues no necesitan de los apoyos, becas y subvenciones gubernamentales. Podrían hacerlo ustedes solitos. Inténtenlo, inténtenlo. Sí, una vez que trabajen no pasa nada. Incluso aprenden algo. Entonces, sí, no se hagan las víctimas, amigos científicos. No crean que yo, porque no pude terminar ni de empezar el Baldor, les digo esto por resentimiento social. Bueno, una parte. Pero ya, ¿no? Ya estuvo, ya medraron mucho. Ya estuvieron ya pegados esa chiche por muchos años. Ya, denle chance que otros hagan otros trabajos, otras propuestas, otras ideas. Sí, ya estuvo. Porque si no, ¿qué le vamos a hacer? El señor Rementería. El señor Rementería. Rementería. Julián Rementería. Distinguido representante de los senadores del PAN, del Cucus PAN, volvió a hacerla. Ahora, para él, todos los que son señalados y acusados por la justicia son perseguidos políticos. Anaya, por supuesto. No se rían. Anaya perseguido político. Háganme usted rechingón, por favor. Sí, está difícil de creer, la verdad. Está muy difícil de creer. Está cuesta arriba. Pero bueno, está el señor Rementería diciendo que perseguidos políticos. Los científicos son perseguidos políticos. Es decir, es el problema aquí de no entender. Igual que con la farándula. No lo están persiguiendo la farándula porque sean artistas, porque hagan horribles telenovelas, porque sean pésimos actores, pésimos conductores y demás. Que debería de haber una ley contra eso. Pero no la hay, ni modo. Y están siendo señalados por tranzas. Igual que los científicos. No es que se esté en contra de la, del conocimiento, como dicen muchos ahí, tirados al suelo, haciéndole la laimariña. Mira, va, se va cayendo, ¿no? No es eso, sino porque son tranzas. Si tú seas lo que sea, si eres tranza, ¿no?, camionero, si eres del PAN, del Precámbrico Temprano, se diga, pues no se te señala más que por tranza. Y bueno, según Gertz Manero, tiene todos los pelos de la burra en la mano. Ojalá y que se señale, y ahí está, mire, señor Don Trácala, usted se robó tal y tal, don científico, ¿no?, don tal, se robó su lana, y usted, aunque sea, haya hecho horribles películas, ¿no?, pero pues se transó una lana. Y es interesante eso, porque Gloria Trevi podría ir al tambo una vez más, y esa señora ya es carne de presidio, y su mamá fue al tambo, y siempre dice, ay, no, es que hubo mala leche, qué sé yo. Ay, por Dios, Dios mío. Entonces, estas historias ahí están, y ya veremos cómo terminan, pero no se hagan las víctimas, por favor, se ven mal, ¿no? Ya, y no se andan ahí echando el rebozo, ¿no? Ya somos luchadores sociales. ¿Cuándo les importa la sociedad? ¿Cuándo? Yo no recuerdo a todos grandes científicos ahí en la calle, pero había unos que sí, claro, por supuesto, muy, muy respetables. Pero la mayoría de los vivalazos que tienen años con sus becas y becotas y bequillas, pues no, porque estaban muy cómodos. A ver, ¿cómo van a criticar a gobiernos que los señalan? Ahora sí, que no lo que les daban de todo. Y ahora, por supuesto, este gobierno, como ya no les da, y ya les quitó, y ya tienen que trabajar, pues sí, se sacan de onda, de veras. Un poco de trabajo. El trabajo es fecundo y creador. Sí, conózcanlo. Amigos, amiguis. Y otra de las grandes historias que nos ha dado todo esto es porque nos ha recordado a un personaje muy especial. A el señor Zedillo Jr., o sea, don Quique Zedillo Jr., que era, pues digamos, era, por decirlo de muchas maneras, era el Junior presidencial
por antonomasia, ¿no? Grandes coches, grandes fiestas, usaban los aviones, lo cuenta el mismo Payasuelos, que era su carnal, supongo todavía, y que se lo llevaba en el avión presidencial para los reventones y cotorreos, orgías y horchatas y todo lo demás, con dinero pues de la gente, casualmente, de la banda, de los paganos de los impuestos y todos los. No de los que no pagaban impuestos, que de los grandes empresarios, que desde tiempos inmemoriales, pues no pagan impuestos, grandes empresas, ahí están las listas, grandes empresas que no pagaban impuestos y que ahora lo están pagando, pobrecitos. Yo también estaría muy enojado si me hicieran pagar impuestos que debía, pues ahí están los de Walmart, ahí están, bueno, cuántos y tantos más, o el propio Claudio 3X González, que es lo que le molesta, que tiene que pagar impuestos, él le gustaba ganar todo para mí, todo para el winner, ya tiene que ni modo aflojar, y ahí lo traen en salsa verde, como debe de ser. Porque sí, se ve mal, se ve muy chafa. Los demás pagando ahí todo eso y no, los meros machuchones no aflojan. Bueno, el propio Biden lo dijo. Oigan, señores millonetas, cáiganse con su billete. Son los que menos pagan impuestos, ¿no? Y muchos, George Soros y varios más, no dicen, pues cóbrenos más, cóbrenme más impuestos. Y no, y acuérdense que el propio Trump se hizo pedazos con eso porque no pagaba impuestos, siempre usaba a sus 800 abogados para librar de impuestos, y él está muy orgulloso de no pagarlos, incluso ahí, siendo presidente, pues hizo todo lo posible para que los millonetas no pagaran. Sí, el jodido clase mediero, ¿no? Clase, pues ese sí que apoquinara, pero los demás no. Ay, de veras, qué muchacho tan loco. Y bueno, en este sentido, el señor Zedillo Jr., pues ya va a estar viviendo la vida loca, conoce a Erika Buenfil, que bueno, pues en su momento fue una de las artistas más llamativas y hacía telenovelas y demás. Los chaburrucos como yo se pueden acordar de ello. Hoy es la tiktokera mayor, dicen, qué maravilla. No, eso es diversificación, no reinvención. Pero bueno, el chiste que cuenta la historia, que este muchacho, como Brand Junior, pues la dejó embarazada, no se hizo cargo de la criatura, nunca ha puesto un peso. Pues ya ven, todos quieren ser como Luis Miguel. Sí, tener hijos y no mantenerlos. ¡Ah, qué maravilla! Y aún así compran sus discos y van a sus conciertos, se quitan las señoras y los señoritos y los señoritingas y la muchachada en general. ¡Ay, no, de veras! Pero bueno, ahí ustedes. La cosa es que no, nunca le ha puesto una lana. Y pues como quiera que sea, Erika Buenfil decidió poner esta historia pues en silencio, ¿no? Que no pasara de más, que no la oyeran pues la gente, que no se conociera, ¿no? Al final la que reveló el secreto fue Inés Gómez Punk. Algunos en el TV Notas, en la lógica del TV Notas, dicen que fue el karma chameleon el que le cayó. El karma chameleon. No lo sé de cierto. Pero, pues ahí está la cosa. Y le revela todo este asunto. Entonces nos vamos enterando que el señor Zedillo Jr. hizo con Erika Buenfil lo que su padre, Ernesto Zedillo, Neto Zedillo, yo dije Quique, perdón, Ernesto Zedillo, como presidente, hizo con los mexicanos. Dejarlos ensartados con el Fobaproa que todavía estamos pagando. Y no veo a los del PAN, del Priancho, yendo a quemar pancartas. Ahí no veo al señor Julián Reventiría haciéndolo de jamón por eso. Ay, no, de veras. ¿Qué cosas tiene la vida, ¿no? Qué maravilla. Que tiene la misma lógica, ¿no? Mientras el señor Zedillo nos hizo cargo de sus hijos, el señor Zedillo Senior nos dejó ensartados con el Fobaproa. ¡Ay, qué bonito! Y todavía el muy miserable, y creo que los dos al unísono pueden decir, ¡no traigo cash! ¡A la madre! Algo muy malo debimos de haber hecho para tener que vivir estas cosas, amigos, de veras. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron los mexicanos? ¿Qué hizo la patria? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué nos equivocamos? Ahí están las circunstancias que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir y no hay manera de
echarlo para atrás, ni modo. Como dicen, hay que poner las balas. O puedes convertirte en uno de estos personajes siniestros que andan en las redes sociales haciéndola de jamón, echando veneno, echando maldad, echando canalla y todas esas cosas maravillosas que tanto nos gustan a chicos y grandes. Estaba buscando aquí una historia final de un personaje absolutamente siniestro. No, está hablando de Claudio X González, que sí, es siniestro, pero no tan siniestro. Ya creo que ya no lo encontré. Perdónenme la vida. Creo que ya ha llegado el momento de partir sin dolor. Les agradezco infinitamente su compañía, su cotorreo, sus comentarios. Compartan este video entre sus amigos, entre sus amistades, entre la gente que no quieren. Si quieren hacer la maldad a alguien que no quieren, mándenles este video. Allá al PAN, allá al señor Julián Rementería, a Margarita, a la Lili Téllez, a toda esa gente bonita. Sí, pues corriendo la voz, ¿no? Corriendo la voz, como dictan los cánones. Para mí fue una maravilla compartir con ustedes. Ay, quería encontrar esa nota, perdón, mi Chihuahua, pero no, creo que no la encontré. Lástima. Pero bueno, entonces, nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Y déjense ahí, amigos, déjense ahí, por favor. Hasta pronto.